gran dolor en el pecho. Ya después de haberse hecho una tisana de rosa, que se corrió una ventosa y se hizo una sangría, la pobre vieja decía que le sonaba una cosa. Al ver el mal resultado de los remedios caseros, llamaron a Juan Cisnero, el médico del poblado. El doctor llegó apurado para auscultar a Verena. Ella le dijo con pena: doctor, no se fíe en mí, póngame la mano aquí y verá lo que me suena. Pero entonces el galeno le dijo: vieja, yo noto que usted tiene un cable roto y eso no está muy bueno. No tiene banda en un freno, se le sale el radiador, le pistonea el motor, la grasa se le detiene, le falta corriente y tiene basura el carburador. Le buscó la posición y le puso el aparato. Se lo tuvo puesto un rato y la vieja, que es umbrosa, con una voz dolorosa le dijo con gran trabajo: bien, póngamelo más abajo, que donde siento la cosa.